participe? ¿Cómo van a trabajar en ese sentido? No, al contrario, mira. Primero, con estas tres instituciones que mencionamos, definitivamente cerramos la puerta hasta en tanto no se regularice la actuación y en tanto esté este señor al frente de Irapuato, como vamos, por supuesto que no tendremos ningún tipo de relación. Pero no nos ocupamos. Primero, tenemos un consejo donde participan gentes de la sociedad de diferentes extractos. Hacen sesiones públicas. Estamos abiertos a cualquier organismo que quiera participar de manera no dolosa, de manera decente con nosotros. La crítica no nos preocupa, nos preocuparía que no existiera. La verdad, somos abiertos a esta crítica siempre y cuando tenga objetivos comunes, objetivos de superación en materia de seguridad. Pero tampoco vamos a permitir que se manipulen este tipo de cosas. Entonces, que quede bien claro, ni nos incomoda la crítica, estamos acostumbrados a ella. Para nosotros una crítica bien fundamentada y una crítica constructiva es un consejo a tiempo, por lo tanto no le tenemos miedo a la crítica, pero tampoco vamos a permitir que se esté utilizando de esta manera el nombre de instituciones que estoy absolutamente seguro no tienen nada que ver con las intenciones de este personaje. Y que lamentablemente, bueno, pues él abrió la oportunidad de comentar las cosas. De él dependerá si quiere que sigamos hablando de lo mismo. Documental hay para comprobar todo lo que estamos diciendo. Espero que aquí quede y que el Tecnológico Monterrey, que es la institución que más le preocupa, porque es una institución honesta, transparente, y que ojalá el director, el rector tome cartas en el asunto y no permita que esta institución se vea envuelta en este tipo de casos o de cosas. Mencionando la crítica hacia el DIF que también hacían, ¿cuáles son los resultados que se han visto en estos años del DIF? Bueno, ¿qué es lo que hace el DIF? El DIF, al final de cuentas, atiende a todas aquellas personas que son víctimas de violencia intrafamiliar. Ya las cifras nos podrán dar el propio DIF a través de los EMAI, que son dos instituciones, ahora a través de la propia institución esta que logró Peña Nieto, donde también hay una representación del DIF, y es para todas aquellas personas que lo requieren. El DIF no tiene obligación de buscar en cada o de prevenir en cada casa la violencia intrafamiliar. A mí me parece que sería imposible atender a quienes sufren de ella. Y yo te puedo asegurar que hay muchísimos casos de donde se asesora desde manera jurídica, médica y psicológica a muchísimas personas. De hecho, yo te diría que ahora con la nueva figura de la Dirección de Salud estamos rescatando parte de lo que el DIF viene haciendo. Contrataremos más psicólogos, contrataremos más médicos, porque sí, la situación de violencia intrafamiliar es delicada, no solamente en Irapuato, en todo el país, cada día, y pareciera que entre más información hay, más machines todavía se convierten, incluso habiendo a uno que otro varón también en una condición de esta naturaleza, acá como olor. La verdad es que el DIF hace lo que debe de hacer, el DIF municipal, el DIF estatal, asociaciones no gubernamentales, asociaciones civiles que también trabajan, pero por ningún motivo puedo aceptar lo que el señor dijo, que el DIF es responsable de la violencia intrafamiliar. Y más vale que no lo vuelva a decir. ¿Qué se refiere con que van a cerrar las puertas a tres instituciones? Imagínense a Sí, mientras esta situación no tomen cartas en el asunto, pues es evidente que no podemos seguir con el convenio que se firmó bajo las condiciones que ellos señalaron de la objetividad, la transparencia y la honestidad en la información, cosa que este señor ni ha sido transparente ni ha sido honesto, como nunca lo ha sido. También con él se cierran las puertas, él es regidor electo. No, estamos hablando de instituciones. Entonces, esa parte, sí les diría que a los ejecutivos de ventas, señores, tengan mucho cuidado
no pueden convertirse estas instituciones y Coparmex a través de este Bretón, Eduardo Bretón, que es en lo que tocan, lo pudre. Entonces más vale que quienes son socios de estas instituciones tomen cartas en el asunto y no permitan que estos señores hagan uso de las instituciones con fines partidistas. He dicho, ahí nos vemos, jóvenes. Gracias, buenas tardes.